Sustentable Destino Sostenible. Todos ustedes, gracias en nombre del área de turismo aduanero de la institución, autoridades que nos honran con su presencia, elenco de bondades que todos ustedes conocen y que complementan sin duda ese fantástico destino que es hoy en día Aroma, de Aroma. También nos honra con su presencia el señor viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, don Ricardo Fernández de la Puente, y el actual presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso, si es tan amable y quiere tomar asiento. Hemos preparado una serie de cuestiones, una serie de preguntas desde el área de turismo, mediante las cuales queremos plasmar este nuevo enfoque de Arona como destino turístico. Bueno, yo creo que la variada oferta que tiene Arona, tiene Tenerife, que tiene Canarias, tenemos que ser capaces de comunicarla. Hace unos días había una reunión a la cual yo asistía, me preguntaba, me decía un interlocutor que estaba hablando, poco más o menos que tenía el turista la obligación de venir a Canarias. Yo le decía, no, mire, a Canarias no hay obligación de venir, tenemos que convencer con otro argumento. ¿Cuáles son esos puntos fuertes? Bueno, el primero es el que dicen nuestros visitantes, el clima. Es el factor fundamental que sirve de atracción a los 12 millones de turistas que vienen a Canarias, a los cerca este año de 2013 de 5 millones que eligen Tenerife, y a los aproximadamente 4 millones que eligen el sur de la isla de Tenerife. El clima en condiciones estables durante todo el año. Y de trabajo conjunto, ¿no? De implicación de, no solo de los organismos públicos, sino también del sector privado y de las asociaciones y vecinos en general del municipio, en materia no solo de sostenibilidad, sino también en cualquier otra materia que se considere oportuna. Eso por un lado, y por otro lado, pues principalmente lo que se pretende es identificar esas esencias, esos valores que Arona tiene. Y son elementos de la vida diaria, de la vida cotidiana de cada uno de los aroneros, pero que a lo mejor no lo hemos promocionado como un potencial turístico, como pueden ser pues nuestros paisajes, nuestro patrimonio, nuestra etnografía, cultura, deporte. Es decir, dado que somos un municipio turístico de sol y playa, lo que en estos momentos pretendemos es ampliar esa oferta complementaria de calidad de recursos que tenemos y que debemos transmitir pues, de una manera coordinada, ordenada, en base a esas nuevas tecnologías. Y un fuerte aplauso para ellos, por favor. A continuación, para darle imagen a todo lo que estaban comentando los responsables públicos, vamos a proyectar un excelente trabajo audiovisual. Y por ahora ha cogido también como sede pues, esta primera edición, que esperamos que no sea, que sea una primera de muchas que podamos celebrar tanto en Canarias como en otros destinos. Como bien decíamos, Futurismo Canarias es un evento que se va a celebrar el día 15. Visiten nuestros canales de comunicación y nuestro blog. En este vamos a ir colgando ya información sobre ponentes, sobre los contenidos, horarios, y donde vamos a seguir un sostenible para la Organización Mundial del Turismo y los destinos turísticos. Vamos a pedir es el responsable, director de turismo responsable, don Tomás Azcárraga, por favor. Don asiento, don Tomás. También nos honra con su presencia. El Instituto de Turismo Responsable, que es un organismo que está dentro de la Organización Mundial de Turismo, que aquí nos representa el señor Luigi Cabrini, y un organismo. Puedo escuchar a don Luigi Cabrini, al que queríamos preguntarle, además de agradecerle, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué significa para un destino turístico maduro? Es el Consejo Global de Turismo Sostenible dentro de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, de los destinos turísticos, de costes, etc. Y otro aspecto es la calidad de un producto. Es decir, hoy día un destino que es sostenible es también un destino que ofrece
Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de aguas limpias. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de comida tradicional. Su visión, con su resumen y con su particular punto de vista, por todo el trabajo, por todo lo que queda hacer. ¿Cómo valora el que se ha realizado en materia turística y cómo prevé el futuro de Arona con las acciones que aquí se han comentado y que se han programado? Que colaboran a la hora de cualquier edificación que se realiza en el entorno municipal o cualquier evento, cualquier tema que se pueda tener relación con ocio, el que ellos den su visto bueno, porque evidentemente queremos que siga siendo Arona para todos y que ese todo sea sostenible en el futuro y que sigamos disfrutando como hemos disfrutado hasta ahora de nuestra ciudad. Gracias, alcalde. Quería pedir, por favor, un fuerte aplauso para el señor Azcárate, para el señor Alberto, Lo cierto es que se inicia una nueva etapa en el desarrollo turístico, que es por tanto el desarrollo socioeconómico de uno de los municipios más importantes, ya no de Europa, sino del mundo. Solamente hay un lugar donde van más personas con movilidad reducida, como es Miami, en todo el planeta.